hecho yo y me ha dado muchos testimonios de vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto pues enriquece mucho. Ahora es que el patrimonio de Jesús es más. Hablamos más de división, es muy histórico, pero ahora sí, como lo manejamos nosotros en nuestro plantel, ahora no tienen evidencia. Es una muestra de un museo donde la comunidad ha participado.
Y aunque bueno, está un poco desordenado porque no hay muchas piezas, les digo que no están clasificadas, el museo sigue funcionando. Aquí a lo mejor el único problema que puede existir es que esas tenga la gente encontrado, sería la desconfianza que el gobierno las aceptar, que las recomienden. Sí, pero en ese caso la ley de INAH establece que pueden quedar en propiedad particular siempre y cuando estén registradas. Ya no es delito tenerlas en propiedad. Lo único que pide INAH es que estén registradas. En ocasiones el mismo internet se pide las colecciones para llevarlas a otros lugares. Y se ha vuelto una costumbre porque la gente las tenía en su casa y escondidas. Entonces ahora el INAH tuvo que hacer ese tipo de cosas. Y yo creo que la cuestión es esta, ¿no? La participación del INAH específicamente en el uso sería esa, registrar los objetos para tener pues, un directorio completo. ¿Sí? Bien. Sí, la razón de estar aquí participando en esto, pues que tenemos, la verdad, por la consta, tenemos algunos objetos, ¿verdad? Que estamos en la mejor disposición de aportar para este proyecto. El interés histórico de nuestro municipio, así desafortunadamente se ha perdido en gran parte. Hace unos 20 años entregué al Archivo Histórico de San Luis Potosí 110 documentos y fotografías de revolucionarios. Esto por lo menos existe ahí, en el Archivo Histórico de San Luis Potosí. Pero de ahí que tengo algunas colecciones particulares. Bueno, estamos a lo mejor por elaborar este proyecto, que en realidad hay personas aquí vivo en el grupo que hace mucho tiempo tenían el interés de que se hubiera hecho y no se había logrado. Qué bueno que ustedes tengan esta iniciativa y que se van a dar disposición de apoyar. Gracias, señor. ¿Alguien más quiere participar? Yo más quiero, bueno, felicitarlos por ese proyecto que está en mente. He estado escuchando las diferentes participaciones de los presentes y bueno, es porque no ser tan reflexivo en las cosas, pero sí. Yo pienso que la forma en que está diseñado el proyecto para empezar está muy completo. A lo mejor con el tiempo se puede ir ampliando ya según vaya siendo necesario y vaya viendo los recursos también, porque eso es parte de él. Si no hay recursos necesarios, ¿cómo se puede crecer? Y si no hay el interés del pueblo, pues tampoco somos cada uno, debemos ser portadores de este proyecto. Y si yo no tengo ningún algo que aportar, bueno, pero puedo ser portador de este proyecto con otras personas, que las comunidades, conocidos, que tiene uno, y a veces no sabemos cuántas personas pueden tener algo de historia, pero bueno, ahí es una invitación y preguntando. Puede que sea más grande el abanico, se abre más. Entonces, pues adelante y yo estoy en la mejor posición de colaborar lo que sea necesario. Gracias. Carlos, Clara, pues felicitarnos igualmente, ¿verdad? Como los demás compañeros lo han hecho. Y pues seguir adelante y sobre todo, bueno, no ser negativos porque hace rato lo mencionaba señor Montelongo, ¿verdad? No porque sea negativo, no. Mencionaba que va a haber quienes van a también querer iniciar, pero bueno, yo al menos estoy agradecido o estamos agradecidos de que nos hayan hecho esta invitación y que no quede como en su momento se le llegó a decir a Montejano y a Guiñaga, de quien se aventó lo de la estructura de Mollinedo. Si muchos la conocemos, ¿verdad? Que está pues con un pie adelante y otro atrás, ojalá y no sea hacia atrás, o sea, que seamos negativos nosotros, no, que seamos positivos. Y lo digo por esto, porque hace rato mencionaba el compañero que viene de Cárdenas, y lo mismo lo dicen los paisanos que vienen. Me voy,
Llego después de 10 años y veo la ciudad del maíz igual, no hay a dónde ir. Traigo a mis hijos, traigo a mis familiares de mi esposa que son de, pues, de otros estados y les hablamos de, pues, de muchos lugares, pero a veces no hay el acceso o el modo para que ellos conozcan nuestra historia. Y ojalá pues no nos quedemos así como el monumento del Molinero. Que demos el paso hacia adelante todos y que participemos en este proyecto que tienen ustedes. Y no me resta más que decirles que felicidades. Claro. Gracias. Pues yo también, Carlos, creo que pues, hemos tenido varias pláticas acerca de lo que es la cultura de Ciudad del Maíz. Y pues yo siempre he tenido interés de que sea, porque ya se lleve a cabo esto. Hemos comentado que tenemos varias cosas que pueden ser parte de la cultura de Ciudad del Maíz. Algunos objetos personales que tenemos, pues serán prestados para que ustedes los puedan, se puedan exhibir. Yo creo que con la colaboración de cada uno de nosotros, que cada uno de nuestras casas tenemos algo antiguo. Y si somos 20.000, un ejemplo, habitantes, en una pieza que aportemos tendríamos 20.000 piezas para empezar. ¿Verdad? Pero todo es cuestión de que ya nosotros, los que estamos aquí, empecemos a traer nuestras cosas que tenemos para que vayan viendo las demás personas. Que sí está funcionando este proyecto de vida. Y tienes mi respaldo para cualquier trabajo y lo que yo les pueda ayudar. Gracias, Marcelo. Necesitamos para que ya la obra suelta tenga donde documentarse en la historia de Ciudad de Maíz. Porque Ciudad de Maíz tiene mucha historia, tiene muchos personajes históricos que inclusive a lo mejor algunos de nosotros no los conocemos. Pero hay cantidad, ¿verdad? Lo vuelvo a reiterar, tienes mejor tiempo para cualquier cosa. Gracias, Marcelino. ¿Ya terminamos? Bueno. No, es que iba a decir que sí tiene muchas posibilidades que no conocemos y unos mucho más interesantes que los Barragán. Es verdaderamente historia. No tengo nada en contra de los Barragán, pero parece como si fueran así como que. Son descendientes de indios, de los Carlos de Gutiérrez. Esos son descendientes de la historia, son descendientes de los. Sí, el viejito Don Carlos, pero. Él no quiere que se sepa y dice que no soy sabido. No. Él fue el gobernador de San Luis Potosí. El abuelo de don Carlos actual fue el gobernador de San Luis. Y él dice que no soy sabido, pero bueno, es que salieron corrieron ese tipo de ciudad. Y así como ellos hay más cantidad de gente importante que a lo mejor los que se tienen. No sale con los salinos, ¿no? Sino, por ejemplo, en el caso del siglo XX hay muchísimos, ¿no? Que bueno, el señor Modesto recoge muchas de las cosas del siglo XX en su libro. ¿Eh? ¿Yo mandé? Sí, viene ahí. Mira, bueno, conociendo el profesionalismo y el interés que tiene Clara, el conocimiento y las relaciones que has tenido, creo que si ha regresado a Ciudad del Maíz con este proyecto, pensamos dar el apoyo como ciudadanos y con interés de continuar informando sobre la cultura. Como profesionistas que nos hemos quedado aquí, pues vamos a aportar porque se ha dado muchos reconocimientos a personas de Ciudad del Maíz que trabajan en otros estados, pues sí trabajan y han hecho por su familia y por otros estados, pero no han regresado
a difundir más sobre sus conocimientos, sobre su capacidad profesional que han adquirido fuera de nuestro municipio. Entonces, te felicito y tienes el apoyo para continuar en este proyecto que me parece muy bueno. Gracias. Es todo. Pero también siempre tengo un mosquito en la oreja, Un mosquito en la oreja que nada más está pensando a veces. El año pasado, ¿contaste los museos que recorrimos? Sí. Yo perdí la cuenta, ¿no? Los museos que vimos a ver chicos y grandotes. Me andaba vendiendo la idea, bueno, pues es... Creo que nos convenció, ¿no? Y gracias por todo. Pues ya está el café.